En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con vosotros. Y con tu espíritu. Es alto. De lo alto. Con este lema episcopal, usted, don Juan José, se presentó el 17 de enero de 2009 en esta catedral y participamos en su toma de posesión como arzobispo coadjutor de la Archidiócesis de Sevilla. Su lema episcopal nos recordó que toda su vida estaba impregnada en la gracia de Dios, porque todo lo que era se lo debía a lo alto. Al Señor, y todo lo que quería ser y hacer lo haría con la gracia de Dios, que siempre ha sido algo decisivo en su vida. Así también nos dejaba muy claro que lo nuestro no es sobresalir, sino aprovechar, no es brillar, sino servir. Desde aquel día hasta hoy han pasado casi 12 años llenos de riqueza espiritual y material, donde ha aprovechado el tiempo y ha servido con constancia y tesón a la Archidiócesis de Sevilla. Hoy estamos aquí para darle gracias a Dios y a usted por el don y la gracia de su ministerio episcopal entre nosotros. Gracias por sus oraciones e intercesiones ante Dios por nosotros, por el afecto demostrado con obras y palabras, por sus trabajos, esfuerzos, iniciativas, desvelos, alegrías y sufrimientos, por su entrega total por nosotros para confirmarnos en la fe, alentarnos en la esperanza y unirnos en la caridad. Damos gracias a Dios por la huella de su compromiso, de comprensión y apoyo para todos, sacerdotes, miembros de la vida consagrada en sus diversas formas, por la promoción del laicado, por los jóvenes, por los seminarios diocesanos y seminaristas, por su oración constante por las vocaciones, por su aprecio y respeto a las hermandades y cofradías, por la creación de la Facultad de Teología, por el cuidado e interés del patrimonio de la Iglesia diocesana, por la apertura de la causa de los mártires del siglo XX en la Iglesia de Sevilla, que está en la última fase de estudio en la Congregación para las Causas de los Santos. De forma especial, recordamos su compromiso con los preferidos del Señor Jesús, los pobres, los enfermos, los inmigrantes, Pastoral de la Salud, Cáritas, Manos Unidas, Migraciones, Centro Diocesano de Empleo, la Fundación Cardenal Espínola de Lucha contra el Paro y la Acción Conjunta contra el Paro de Cáritas Diocesana, la Empresa de Inserción Laboral Bioalverde, Pastoral Obrera y otras instituciones diocesanas. Es evidente, no es posible reflejar en unas líneas todo su ministerio episcopal y lo que ha significado para muchas personas a través de su encuentro personal. Solamente Dios sabe lo que ha sembrado en el corazón de sus diocesanos y de aquellos que hemos tenido la suerte de trabajar cada día junto a usted. Sabemos que hemos compartido tarea y trabajo con un hombre transparente, padre, pastor, maestro, amigo y obispo, que en todo momento ha buscado la gloria de Dios y el bien por la diócesis en todo lo que ha hecho. ¿Cómo no destacar que en el último momento de su episcopado nos ha impresionado su testimonio con ocasión de su pérdida de visión, exponiendo públicamente sin complejo su dolor en una sociedad que hoy en día precisamente tiende a rechazar y hasta ocultar el sufrimiento, y asimismo el sentido sobrenatural que le ha dado, ofreciéndolo por la diócesis de Sevilla y por la Iglesia Universal? Que el Señor le ilumine para que siga siendo como es y lo que es, un hombre que confía plenamente en la gracia de Dios. Aquí estará siempre su casa, su familia y su porción de la Iglesia, que se compromete a seguir creciendo bajo la guía y estímulo del nuevo arzobispo, Monseñor José Ángel Saiz Meneses,
contando siempre con el auxilio de su ayuda, pues seguirá entre nosotros. Por eso esta Eucaristía es de acción de gracias, no de un adiós definitivo, sino un hasta pronto o hasta luego. Que la Virgen María, mujer creyente, madre de la esperanza y señora de la caridad, en su advocación de Nuestra Señora de los Reyes, interceda siempre por usted y le acompañe con su protección. Igualmente pedimos para usted la intercesión de todos los santos y beatos de nuestra archidiócesis, y de manera especial la de nuestros mártires del siglo XX. Muchas gracias, don Juan José, por todo. Y con estos sentimientos celebremos esta Eucaristía presididos por usted. Queridos hermanos y hermanas, el Señor que en esta mañana nos invita a todos a la mesa de su pan y de su palabra, nos llama también a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Así crecerá nuestra comunión con el Señor y se fortalecerá también nuestra comunión y nuestra fraternidad. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Gloria in excelsis Deo. Thank you.
Oremos. Oh Dios, Padre de todos los dones, de quien procede cuanto somos y tenemos, enséñanos a reconocer los beneficios de tu amor y amarte con sincero corazón y con todas nuestras fuerzas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Isaías. Quiero recordar la misericordia del Señor, las alabanzas del Señor, todo lo que hizo por nosotros el Señor, sus muchos beneficios a la casa de Israel, que llevó a cabo con compasión y su gran misericordia. Él dijo: son mi pueblo, hijos que no me engañarán, y fue su salvador en todas sus angustias. No fue un ángel ni un mensajero, fue él mismo en persona quien los salvó. Los rescató con su amor y su clemencia. Los levantó y soportó todos los días del pasado. Palabra de Dios. El Señor sostiene mi vida. Sálvame por tu nombre, sal por mí con tu poder. Oh Dios, escucha mi súplica, atiende a mis palabras. Porque unos insolentes se alzan contra mí, y hombres violentos persiguen a muerte, sin tener presente a Dios. El Señor. Pero Dios es mi auxilio y mi vida. El Señor sostiene mi vida. Te ofreceré un sacrificio voluntario, dando gracias a tu nombre que es bueno. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos. Él nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos e intachables ante Él por el amor. Él nos ha destinado por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, a ser sus hijos, para alabanza de la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en el amado. En él, por su sangre, tenemos la redención, el perdón de los pecados, conforme a la riqueza de la gracia que en su sabiduría y prudencia ha derrochado sobre nosotros, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, el plan que había proyectado realizar por Cristo en la plenitud de los tiempos,
recapitular en Cristo todas las cosas del cielo y de la tierra. En Él hemos heredado también los que ya estábamos destinados por decisión del que lo hace todo según su voluntad, para que seamos alabanza de su gloria, quienes antes esperábamos en el Mesías. En Él también vosotros, después de haber escuchado la palabra de la verdad, el Evangelio de vuestra salvación, creyendo en Él, habéis sido marcados con el sello del Espíritu Santo prometido. Él es la prenda de nuestra herencia, mientras llega la redención del pueblo de su propiedad, para alabanza de su gloria. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya. Bienaventurada tú que has creído, Virgen María, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquellos días, María se levantó y se puso en camino de prisa hacia la montaña, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Aconteció que, en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel de Espíritu Santo y, levantando la voz, exclamó: «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Pues en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que ha creído, porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá». María dijo: «Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí.
Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. María se quedó con Isabel unos 3 meses y volvió a su casa. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, comienzo mi homilía saludando fraternalmente al señor Cardenal Carlos Amigo Vallejo, a los señores arzobispos de Granada y de Burgos, Monseñor Javier Martínez y Monseñor Mario Iceta. Saludo a los señores obispos de Córdoba, don Demetrio Fernández, y de Cádiz y Ceuta, don Rafael Zornoza. Saludo al señor vicario general, a los vicarios episcopales, a los miembros del excelentísimo cabildo, a los hermanos sacerdotes, diáconos, consagrados y consagradas y seminaristas. Saludo con respeto y afecto al señor alcalde y miembros de la corporación municipal, al señor teniente general jefe de la Fuerza Terrestre de España, a la señora consejera de Cultura y Patrimonio de la Junta de Andalucía, al señor general director de Enseñanza del Ejército del Aire, a los señores al señor delegado del gobierno del el señor delegado del gobierno, al señor delegado de Defensa y al señor comandante naval. Saludo a las excelentísimas, ilustrísimas autoridades civiles, militares, académicas y judiciales. Saludo también a los miembros de la Real Maestranza de Caballería, a los representantes de las Reales Academias, de las órdenes militares, de la Cámara de Comercio, del Ateneo, a los delegados episcopales, al Consejo de Economía, al Consejo General de Hermandades y Cofradías, a la Asociación Pública de Fieles Virgen de los Reyes y a la Hermandad Sacramental del Sagrario de nuestra Catedral. Saludo con mucho afecto a todos vosotros, familiares y amigos, que os habéis dado cita en esta Eucaristía y que participáis con fervor en esta Eucaristía de Acción de Gracias. El Señor sostiene mi vida. Con estas palabras hemos respondido a la palabra de Dios de la primera lectura. Con ellas, el autor del Salmo 53 da gracias a Dios, auxilio de los débiles, Padre bondadoso, providente y fiel, y ofrece a Dios un sacrificio voluntario, dando gracias a su nombre que es bueno.
Con estas palabras del Salmo doy yo también gracias a Dios al final de mi servicio a la Archidiócesis de Sevilla. Sin rubor alguno, confieso que el Señor sostiene mi vida. A su providencia amorosa debo todo lo que soy, el don de la vida, la vocación cristiana, el agua del bautismo y la merced siempre inmerecida del sacerdocio y del episcopado. A su providencia amorosa debo también el privilegio de haber nacido en el seno de una familia cristiana sencilla que me inició en la fe y en la piedad y que está aquí representada por mis hermanos, por mi sobrina Beatriz y mis primos sevillanos. Recuerdo con especial afecto en esta mañana a mis buenos padres, al Papa San Juan Pablo II, que me llamó al ministerio episcopal, al Papa Benedicto XVI, que me trajo a Sevilla, al Papa Francisco, que ha tomado en consideración mis dificultades en la vista y que ha adelantado unos meses la aceptación de mi renuncia. Ha sido el Señor, autor de todo bien, quien me ha alentado con su gracia, me ha custodiado en su amor, ha mantenido mi fidelidad y me ha acompañado y sostenido en el servicio pastoral a las queridas diócesis de Toledo, Córdoba y Sevilla. Por ello, es justo que en esta mañana dé gracias a Dios con el señor cardenal y los hermanos arzobispos y obispos, con los hermanos sacerdotes y diáconos y seminaristas, con los consagrados, las monjas contemplativas presentes en espíritu en esta catedral en esta mañana, con las autoridades y con todos vosotros, hermanos y hermanas en la fe, que declare con el profeta Isaías que cuanto he llevado a cabo en estos años no es fruto de mi industria, de mi esfuerzo, de mi ingenio o de mi inteligencia, sino exclusivamente de la gracia de Dios, de su misericordia, de su fidelidad y amor sin medida. Por ello, levanto la copa de la salvación y como el salmista ofrezco al Señor un sacrificio de alabanza, y no cualquier sacrificio, sino el sacrificio de la sangre de Cristo, uniendo mi gratitud inmensa al Señor, a la eterna alabanza y glorificación que Jesucristo tributa al Padre en el sacrificio de la cruz que dentro de unos momentos vamos a renovar sobre este altar. Como la Santísima Virgen en el Magnífica, proclamo la grandeza del Señor porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Por ello, alabo su santo nombre y reconozco que su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. En esta mañana, al mismo tiempo que pido perdón a Dios por mis deficiencias y debilidades y a los hermanos que haya podido ofender por mis acciones u omisiones, confieso una vez más que Jesús ha sido en estos años y en toda mi vida el corazón de mi existencia. Y así lo será con su ayuda hasta el final de mis días. Como tantas veces os he dicho, queridos hermanos sacerdotes, queridos hermanos laicos, Jesucristo debe ser el centro de nuestra vida. Jesucristo apasionadamente buscado, Jesucristo estudiado, Jesucristo contemplado y predicado, Jesucristo seguido, Jesucristo tratado en la mañana, al atardecer y en la noche. Jesucristo siempre, queridos hermanos y hermanas. Él es el corazón y la fuente de sentido y de esperanza para nuestra vida. En esta Eucaristía de mi despedida de la archidiócesis, doy gracias a Dios por ser hijo de la Iglesia. Si no fuera por ella, estaría condenado a vivir mi fe a la intemperie. Gracias a ella, puedo vivirla acompañado y alentado por una auténtica comunidad de hermanos. Ella ha sido siempre el ámbito natural de mi encuentro con Jesús. Ella es, como escribiera San Ireneo de Lyon, la escalera de nuestra ascensión hacia Dios. Como sugiere San Cipriano de Cartago, ella es la madre
que me ha engendrado a la fe y que me permite tener a Dios por Padre. Al sentirla como madre, la siento también como mi propia familia, como el hogar cálido que me acoge y me acompaña, la mesa familiar en la que restauro mis fuerzas desgastadas y el manantial de agua purísima que me purifica y me renueva. Pido a Dios para mí y para todos que lo que la Iglesia es para nosotros lo sea también a través de nosotros, es decir, puente, escalera, hogar fraterno, mesa familiar, manantial y sobre todo anuncio emocionado y convincente de Jesucristo a nuestros hermanos. En esta mañana declaro una vez más mi amor a la Santa Iglesia y mi orgullo de ser hijo de la Iglesia. En particular, declaro mi amor a las iglesias a las que he servido como obispo: Toledo, Córdoba y Sevilla, diócesis de profundas raíces cristianas y de larga y fecunda y brillante historia, cuya mejor prueba y signo es la belleza de sus espléndidas catedrales y su riquísimo patrimonio artístico. Recuerdo con especial afecto a los buenos sacerdotes de Sevilla, a sus seminarios florecientes, a sus consagrados, a las queridas monjas contemplativas, al Consejo Episcopal, al Consejo de Asuntos Económicos. También recuerdo con agradecimiento al Consejo de Pastoral. Mi recuerdo agradecido al señor obispo auxiliar, al vicario general y a los vicarios episcopales, a los miembros de la Curia Diocesana y a los delegados que han colaborado conmigo en estos años. Gracias también a tantos laicos de fe honda, de formación excelente y con corazón de apóstol, a las hermandades y cofradías, al camino neocatecumenal, a la acción católica, a los cursillos de cristiandad, a los focolares, los equipos de Nuestra Señora y la Asociación Católica de Propagandistas. Dedico también un recuerdo agradecido a las cáritas diocesanas y parroquiales, a la Fundación Cardenal Espínola de la lucha contra el paro, a Manos Unidas, a los 5 centros de orientación familiar que tanto bien han hecho en estos años a los matrimonios y a las familias. Recuerdo también con afecto y con gratitud a la Fundación de Colegios Diocesanos y a la Acción Conjunta contra el Paro, todas ellas instituciones muy fecundas y queridas por mí, como los seminarios y la Facultad de Teología. Menciono también con mucho agradecimiento a las autoridades civiles, militares, judiciales y académicas que siempre me han acogido y me han distinguido con su afecto y amistad. Con el Salmo 15 puedo proclamar en esta mañana, con palabras literales del Salmo, que en mi vida episcopal me ha tocado un lote hermoso y que me encanta mi heredad. Gracias de corazón a todos. En el marco de esta Eucaristía de Acción de Gracias, renuevo mi comunión y mi adhesión cordial a la cabeza del Colegio Episcopal, el Papa Francisco, y a su magisterio. Me despido de la Iglesia que peregrina en Sevilla, a la que quiero seguir sirviendo con el lenguaje discreto pero eficacísimo de la oración por todos sus miembros. En la plegaria de cada mañana y de cada noche, queridos hermanos y hermanas, nos encontraremos. Antes de concluir, se me ha permitido manifestar mi gratitud al señor cardenal, a los hermanos arzobispos y obispos, a los hermanos sacerdotes, a los diáconos, seminaristas y consagrados, a las autoridades y a todo el pueblo de Dios aquí representado. Gracias por vuestra presencia, gracias por vuestras oraciones en esta mañana y a lo largo de este año en que he tenido no pocas dificultades de salud. Seguid encomendándome a la oración maternal de Santa María,
nuestra buena madre, que ella, en sus títulos del Sagrario, de la Fuensanta y de los Reyes, me han acompañado en mi vida de obispo y me han, y en esta mañana me miran con especial ternura. Ella cuidó a Jesús y cuida ahora a los hermanos de su Hijo. Que ella proteja ahora a cuantos me habéis acompañado en esta Eucaristía de Acción de Gracias. Que ella custodie siempre con su amor nuestra fidelidad. En los compases finales de mi servicio a la archidiócesis tan querida, os aseguro que llevo a Sevilla en el corazón. Que Santa María de los Reyes, que preside nuestra celebración, bendiga a Sevilla y a los sevillanos. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentamos al Señor nuestra plegaria por las necesidades del mundo y de la Iglesia, por las necesidades de nuestras familias y de cuantos se han encomendado a nuestras oraciones. Por intercesión de la Santísima Virgen en su título de los Reyes, pedimos especialmente en esta mañana por los pobres, los que sufren, las víctimas del coronavirus, el eterno descanso de los difuntos y el consuelo cristiano de sus familiares. Imploramos, Madre, tu ayuda, Virgen de los Reyes, intercede por nosotros. Oremos por la Iglesia Santa de Dios, para que el Espíritu del Señor resucitado la sostenga y aliente en la evangelización y santificación de todos los pueblos de la tierra. Imploramos, Madre, tu ayuda, Virgen de los Reyes, intercede por nosotros. Oremos por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, por nuestro Arzobispo emérito, Juan José, por arzobispo electo José Ángel y por todos los pastores del pueblo santo de Dios, para que el Señor los bendiga, conforte y haga fructificar sus trabajos apostólicos en favor de todo el pueblo de Dios. Imploramos, Madre, tu ayuda. Oremos. Virgen de los Reyes, intercede por nosotros. Oremos por nuestras autoridades y por los hombres de buena voluntad, para que trabajen en que sea respetada y promovida la inalienable dignidad de cada persona humana, más allá de su origen, raza o religión, y así renazca entre nosotros el deseo mundial de solidaridad y hermandad. Imploramos, Madre, tu ayuda.
Virgen de los Reyes, intercede por nosotros. Oremos por los atribulados, para que todos los que sufren el hambre, la enfermedad, el paro, la soledad, no encuentren sentido a su vida o son víctimas del COVID, descubran su fortaleza en Dios y en la caridad de los hermanos. Y aquellos que han terminado su peregrinar en esta tierra, por los méritos de Jesucristo, sean acogidos en su seno. Imploramos, Madre, tu ayuda. Virgen de los Reyes, intercede por nosotros. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Orad, hermanos y hermanas, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te ofrecemos, Señor, el sacrificio de alabanza para darte gracias por los beneficios recibidos y te suplicamos que lo que nos diste sin merecerlo lo ofrezcamos a gloria de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Pues aunque no necesitas nuestra alabanza, ni nuestras bendiciones te enriquecen, tú inspiras y haces tuya nuestra acción de gracias, para que nos sirva de salvación, por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con el obispo de esta Iglesia, nuestro administrador apostólico Juan José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.
antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Palabra tuya va a estar para siempre. El cuerpo de Cristo. Amén. Como está recomendado en tiempos de pandemia, comulgaremos reverentemente en la mano. Cuando nos toque a nosotros comulgar, nos desprendemos de la mascarilla, extendemos la mano derecha
sobre ella la izquierda, donde el ministro pondrá el cuerpo de Cristo, y reverentemente nos llevamos el cuerpo de Cristo a la boca. Una vez que hayamos comulgado, nos volvemos a colocar nuestras mascarillas. Respetemos siempre la distancia de seguridad entre unos y otros. Si hubiera alguna persona celíaca que deseara comulgar, que se acerque hasta ese pilar.
Oremos. Oh Dios, tú nos entregaste como alimento espiritual este sacramento salvador de tu Hijo que te hemos ofrecido en acción de gracias. Confírmanos de tal manera con los dones de tu poder y de tu gozo que te sirvamos devotamente y merezcamos conseguir nuevos beneficios. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, sobre vuestras familias y permanezca siempre. Una palabra final de mi parte para agradecer de nuevo la presencia del señor cardenal, de los señores arzobispos, de los señores obispos, de los hermanos sacerdotes que en gran número han concelebrado con nosotros. Gracias a los seminaristas, a los consagrados por su presencia, a las autoridades y a todas las representaciones que nos han acompañado. Gracias al personal de la catedral que ha preparado con mimo esta Eucaristía. Especialmente a los directores de la ceremonia, al coro, al maestro de capilla de la catedral y al organista, a los acólitos y a los diáconos. Como todos sabemos, el próximo sábado a las 11 de la mañana tomará posesión nuestro nuevo arzobispo, Monseñor José Ángel Saiz Meneses, sucesor de un servidor, sucesor también de San Leandro, San Isidoro y el Beato Cardenal Spínola. Que en estas semanas pasadas ya hemos ido encomendando al Señor y que tenemos que encomendar especialmente en esta semana precedente a su toma de posesión. Hemos de pedir al Señor que le conceda el corazón, el estilo y las entrañas de Jesucristo, buen pastor, que no vino a ser servido, sino a servir y a entregar su vida en rescate por todos. Esa es la misión del obispo, ser la misión del sacerdote, ser servidor, siervo y servidor de todos. Os esperamos el próximo sábado a las 11 de la mañana. Felicidades a todos en este sábado, víspera del domingo, día del Señor, y podéis ir en paz. Cantamos la salve. Salve Regina.
Ora pro nobis, Santa Dei Genetris. Oremus, omnipotens sempiterne Deus, qui gloriosa Virginis Matris Mariae corpus et animam, ut dignum fili tui habitacum efficimire retur, Spiritus Sancto cooperante preparasti, daud cuius commemoratione letamur, eius pia intercessione, avistantibus malis et a morte perpetua liberemur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Divinum auxilium maneat semper nobis cum. Amen. Para despedirnos del señor arzobispo, aquellas personas que queráis hacerlo, y que lo hagamos de una manera diligente y dinámica, el señor arzobispo se quedará a los pies del presbiterio y podéis ir pasando para saludarle. Os ruego que no se hagan ahora comentarios o que le contemos cosas, sino que lo hagamos de forma dinámica dada la hora que es. Y os ruego también que, dada la pandemia, evitemos contactos, besos, abrazos y este tipo de cosas. Se retirarán los concelebrantes. Primero pasarán las autoridades civiles, los miembros de la curia diocesana y luego todos aquellos que queráis.